Y atención a esta cifra, 117.822 personas están aspirando a los cargos de elección popular que se definirán el próximo 27 de octubre. Una cita democrática en la que el poder de su voto define el destino administrativo de los departamentos, ciudades y municipios. El voto no es un simple papel depositado en una de estas cajas. Es una decisión ciudadana que va más allá del domingo de elección. Esta se extiende por 4 años porque es el periodo para el cual se eligen a los gobernadores, alcaldes, concejales y diputados. Se juega la suerte y la vida regional de alcaldías y gobernaciones para definir servicios muy importantes que prestan estas entidades territoriales, como la prestación directa de los servicios de salud, de educación, de los servicios públicos. No es un dato menor tener conciencia de ello. Se trata de la administración durante 1.460 días consecutivos de los multimillonarios recursos que posee cada departamento o municipio. De allí la necesidad de que cada votante acuda a las urnas de forma libre y sin presiones de ningún tipo. La persona que compra el voto no tiene ningún compromiso moral con el pueblo, con su elector, porque asume que eso es una transacción material. Por eso es muy importante entender que si queremos que las cosas cambien en el país, no se puede vender el voto. Especialistas en lo electoral comparten que la gestión de los mandatarios locales estará definida por la forma en que financian sus campañas. Por eso llaman la atención para que la ciudadanía se informe de los candidatos más allá de lo que muestra la publicidad de cada campaña. ¿Quién es ese candidato? ¿Cuál es su trayectoria política? Pero un punto muy importante es conocer quién está acompañando a ese candidato y particularmente a través de la financiación de su campaña. Según una investigación de Transparencia por Colombia, entre enero de 2016 y julio de 2018, el 39% de los actores vinculados a hechos de corrupción fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular. Y en estos 5 departamentos se concentró el 45% de los casos de corrupción de todo el país. Departamentos que el próximo año obtendrían transferencias por parte del gobierno nacional en más de 1 o 2 billones de pesos para inversión local. El llamado entonces que hacen senadores es a elegir bien y a conciencia el próximo 27 de octubre.